Bienvenidos, en este video repasaremos algunas de las señales de advertencia de la enfermedad de Alzheimer. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas los nuevos videos. La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos define el mal de Alzheimer como una forma de demencia que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento. La demencia, a su vez, es una pérdida de la función cerebral. Alzheimer's Association de Estados Unidos elaboró un listado de 10 señales de advertencia sobre esta enfermedad. Sin embargo, son solo guías y lo más importante es consultar a un médico. Una de las señales más comunes del Alzheimer en las etapas tempranas es olvidar información recién aprendida. También se olvidan fechas o eventos importantes. Se pierde la información repentinamente. Se depende en sistemas de ayuda para la memoria, tales como noticas o dispositivos electrónicos, o en familiares, para hacer las cosas que antes uno hacía solo. Sin embargo, la pérdida de memoria puede ser un cambio típico relacionado con la edad, como olvidarse de vez en cuando de nombres o citas, pero acordándose de ellos después. Algunas personas experimentan cambios en su habilidad de desarrollar y seguir un plan o trabajar con números. Pueden tener problemas en concentrarse y les puede costar más tiempo que antes hacer las cosas. Cometer errores de vez en cuando al sumar y restar es normal y puede ser típico de la edad. A las personas que padecen de Alzheimer, muy a menudo se les hace difícil completar tareas cotidianas. A veces pueden tener dificultad en llegar a un lugar conocido, administrar un presupuesto en el trabajo o recordar las reglas de un juego muy conocido. Sin embargo, necesitar ayuda de vez en cuando es normal con la edad. A las personas con el mal de Alzheimer se les olvidan las fechas, estaciones y el paso del tiempo. Pueden tener dificultad en comprender algo si no está sucediendo ahora. Es posible que se les olvide a veces dónde están y cómo llegaron allí. Lo normal en una persona mayor es que pueda confundirse sobre el día de la semana, pero darse cuenta después. Para algunas personas, tener problemas de la vista es una señal de Alzheimer. Pueden tener dificultad en leer, juzgar distancias y determinar color o contraste, lo cual puede causar problemas para conducir un vehículo. Lo normal es que con la edad las personas sufran problemas de la vista, como cataratas. No se deben confundir estos síntomas con los relacionados al Alzheimer. Quienes padecen de Alzheimer pueden tener problemas en seguir o participar en una conversación. Es posible también que paren en medio de la conversación sin idea de cómo seguir o que repitan mucho lo que dicen. Puede ser que luchen para encontrar las palabras correctas o el vocabulario apropiado o que llamen las cosas por un nombre incorrecto, como llamar a un lápiz un palito para escribir. Lo normal es que una persona mayor tenga dificultades en ocasiones para encontrar la palabra exacta al hablar. Una persona con Alzheimer puede colocar cosas fuera de lugar. Se les pueden perder cosas sin poder regresar sobre sus pasos para encontrarlas. A veces es posible que acusen a los demás de robarles. Esto puede ocurrir más frecuentemente con el tiempo. Lo normal en una persona de edad es que de vez en cuando coloque las cosas en un lugar equivocado. Las personas que padecen de Alzheimer pueden experimentar cambios en el juicio o en la toma de decisiones. Por ejemplo, es posible que regalen grandes cantidades de dinero a las personas que venden productos y servicios por teléfono. Puede ser que presten menos atención al aseo personal. Lo normal en una persona mayor es que de vez en cuando tome una mala decisión. Una persona con la enfermedad de Alzheimer puede empezar a perder la iniciativa para ejercer sus pasatiempos, actividades sociales, proyectos en el trabajo o deportes. Es posible que tengan dificultad en entender los hechos recientes de su equipo favorito o en cómo ejercer su pasatiempo. También pueden evitar tomar parte en actividades sociales a causa de los cambios que han experimentado.
En una situación normal, una persona mayor, a veces, se puede sentir cansado de las obligaciones del trabajo, de la familia y las actividades sociales. El humor y la personalidad de las personas con Alzheimer puede cambiar. Pueden llegar a ser confundidas, sospechosas, deprimidas, temerosas o ansiosas. Se pueden enojar fácilmente en casa, en el trabajo, con amigos o en lugares donde están fuera de su ambiente. Desarrollar maneras muy específicas de hacer las cosas y enojarse cuando su rutina es interrumpida es un comportamiento normal de las personas mayores. Esta guía de Alzheimer's Association es una información de referencia y para cada caso particular se recomienda consultar a un especialista, quien determinará si la persona sufre o no una enfermedad neurodegenerativa. Si te sirvió la información, te agradecería compartirla en tus redes sociales. Deja tus comentarios y un pulgar arriba, siempre es bienvenido. Soy Nelson Alarcón y te espero en un próximo video. ¡Sayonara!